La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Agüimes ha instalado una serie de carteles en toda la zona costa del municipio, donde se informa a la población sobre las normas que debe seguir para evitar el riesgo de contagios por el coronavirus. Los carteles informativos están situados a lo largo de la Avenida Los Pescadores, Muelle de Arinaga, las zonas conocidas como La Planita, Soconegro y Risco Verde, además de la playa de Cabrón y Vargas. Entre las recomendaciones para el disfrute de la playa con seguridad durante la desescalada figuran la prohibición de neveras y sombrillas, no compartir toallas, mantener la distancia de seguridad de 2 metros con personas no convivientes, reducir el tiempo de estancia entre 2 y 3 horas y vigilar a los menores para que cumplan con las medidas preventivas. El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de hoy viernes 29 de mayo, publica el listado provisional de personas admitidas y excluidas para participar en las pruebas selectivas para la provisión de 7 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Agüimes. Cualquier aspirante tiene un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas para realizar la subsanación de los defectos. El listado provisional se puede consultar en la página web del Ayuntamiento, www.agüimes.es.